Bueno, amigas, aquí vamos para la cocina y vamos a estar haciendo unas chilucas que consisten en una tortilla de harina con frijoles y queso. Ahorita ustedes van a ver cómo las hago. Y aquí ya tenía una adelantadas, miren. Y pues miren, acá está la tortilla, vamos a ponerle frijoles, me encanta esta marca, Dulcal. Y vamos a ponerle frijolitos a la tortilla. Ahí vamos a ponerle quesito. El queso usted puede ser de su preferencia. Yo quise de estos, de este queso. Y pues miren. Como vieron al principio, se fríen y que queden como doraditas. Y ahí se le echa, yo le pongo lo que sería tomate, perejil y una salsita. Y lechuga. Y quedan extraordinariamente ricas, chicas. Bueno, ya que estábamos en la cocina, se me vino a la mente hacer un jugo fresco, natural. Y lo vamos a estar haciendo con pepino y espinacas, limón y jugo de naranja. Y pues lo vamos a estar licuando. Ustedes saben que los jugos naturales son muy buenos para la salud. Y más si son verdes, ¿verdad? Entonces vamos a estar poniéndole aquí limoncito para que tenga ese gustito, ¿verdad? Y pues me gusta siempre ponerlos con este aparato, no sé cómo les digan. Si ustedes saben, dejen ahí sus comentarios. A ver, porque no me recuerdo cómo exprimidor. La verdad que no sé, pero bueno. Y ahí vamos a estarle poniendo lo que serían las espinacas. Cuenten, comenten si ustedes han hecho este tipo de jugo natural. Por lo general a mí me encanta. Y pues aquí lo vamos a estar licuando. Miren, en la licuadora, que se licue bien. Y después lo vamos a estar colando. Miren, acá se ve. Así se puede tomar, pero yo quiero colarlo. Y pues ya una vez que lo colemos, se va a ver así, chicas. Miren, una bebida muy deliciosa. Y pues aquí solo le eché un poquito de azúcar nomás. Y pues ya aquí está listo. Una bebida muy rica. Y pues aquí estaba, como les digo, estaba en la cocina y estoy secando unos trastes. Miren, estoy lavando y ustedes saben que en la cocina, cuando uno está, siempre hay muchas cosas que hacer en la cocina. Parece que no, pero la verdad que hay muchas cosas que hacer. Y aquí lo que estaba haciendo, que ya había terminado de limpiar, de lavar trastes, y vamos a estar limpiando lo que sería la manilla de la llave. Y vamos a estar utilizando bicarbonato y vinagre y un poquito de jabón. Y ustedes van a ver aquí cómo lo estoy haciendo. Miren, aquí le vamos a estar echando el vinagre que hace como una espuma. Y en esa espuma vamos a estar poniendo lo que sería la manilla de la llave, ya que se acumula el sucio. Ustedes van a ver acá cómo se acumula en verdad bastante el sucio. Miren, a veces uno no ve esto, pero hay que pararse un ratito y checar esto, porque la verdad que una vez hace hasta alimentos con este tipo de agua, y aquí hay que darle también su limpieza, ¿verdad? Y pues miren, aquí ya quedó muy limpio, miren como pueden ver, así que con poquito tiempo se puede. Bueno, bye chicos y cuídense, vemos al próximo video.